Hoy nos encontramos acá en la Quinta Región, por supuesto, y vamos a ver cómo ya se empezó a hacer la entrega de los útiles escolares, gracias a todos ustedes por la gran campaña de Todos Arriba por la Quinta Región. Así que pasemos a ver, acompáñenme a ver que va a empezar la entrega de los útiles escolares. Muy buena, sobre todo por los niños, ahora que viene el colegio, los niños necesitan cosas para el colegio, deberían traer ropa para el colegio también, porque también están falta, y ropa también, pues, mercadería, que la gente también está pobre. Se agradece el apoyo que han dado los niños, se agradece cualquier apoyo que también vienen, porque han venido harta gente de muy lejos a venir a apoyarnos acá en Viña del Mar, de todos los que somos damnificados, que perdimos todo. Así que agradecida, eso nomás. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Comiste completo? No, pero gracias por los útiles escolares, faltaba para todos los colegios que no tenían y todo. Muchas, ¿cuál es tu nombre? Santiago Rojas. Santiago Rojas, oye, ¿ya entraste al colegio? Todavía no. Todavía no, estoy en vacaciones, pero muy bien. Intentar, hay otra oportunidad. Juntos podemos lograr cambiar al mundo y que pueda. Gracias, gracias. La actividad es súper bonita, hermosa. Y más sacarlo a estos niños de un poquito de la realidad que se está viviendo, ¿no? De la realidad que se ha estado sucediendo. Quisimos traer un granito de arena también a repartir útiles escolares, que sabemos que se viene ahora la etapa escolar, entonces para que puedan iniciar con todo, ¿no? Esto cae caído del cielo, porque a pesar de que lo hemos perdido todo, igual la fe, la esperanza siempre está en el hermano más chileno, hoy en el extranjero igual, pues. O sea, aquí hay que agradecerle a todos, pues. A Miriam hoy día también se puso acá con... Cuéntenos un poquitito qué es lo... Haciendo corte de pelo para damas, para varón, para niños, especialmente los niños que van al colegio. La idea es incentivar a ellos que no tienen cómo pagar un corte de cabello. Maravilloso. Y hoy día totalmente haciendo la iniciativa aquí para toda la gente, ¿no? Sí, para toda la gente. Quien quiera venir a hacerse un corte, estamos haciendo cortes de cabello, damas, haciendo un cambio de look, porque hay mucha gente que no tiene los recursos para hacer los cortes. No, y en estos momentos es lo último que piensan muchas veces, ¿no? Claro, lo último, exactamente, porque no hay recursos. Oiga, deje acá también sus datitos, donde la pueden encontrar para la gente también que es lo que trabaja habitual. Ya, yo realizo corte, decoloraciones, masaje, viso, reflejo, todo lo que es peluquería. Mi salón se llama Luz Bella y estoy ubicada en Placilla de Peñuela. Trabajo en mi casa, un salón pequeño, que me pueden contactar al más 569-9621-3181. Ahí serán bien atendidos y a módicos precios, hay alcance para todos los bolsillos. Sí, he venido ahí con mis dos nietas para que le den los útiles y comiencen con sus clases escolares. ¿Qué le parece este pequeño aporte que traemos de útiles escolares? Bueno, muy bueno, muchísimo. Un pequeño día para los niños. Y que vengan todos los niños para que reciban sus útiles para que comiencen sus clases escolares. Ahora que damos muchísimas gracias por el motivo de que nos están apoyando y por lo que el desastre que ha pasado. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Zulema. Zulema. Oye, bueno, estamos acá desde Santiago y venimos a traer un pequeño día de alegría aquí para todos los niños. ¿Qué te parece esta iniciativa? Mira, para el momento que estamos pasando ahora, de verdad que se agradece, al menos para ellos, todo lo que vivieron. Tener un ratito para ellos de salir de esto, de todos los días ver alrededor lo que está pasando. Y no, de verdad que se agradece, al menos para ellos, distraerlos. De verdad que agradecida para todo lo que están haciendo. Oye, bueno, muchas gracias y te dejamos ahí en la filita que trajimos hoy día también aportar en la etapa que se viene ahora, el ingreso, sí, a clase. La etapa escolar que todavía ahí estoy con mi niño, no le podía mandar, pero ahora ya con esto se va a poder el lunes empezar la jornada ya estudiantil. Oye, muchas gracias, muchas gracias. No, a usted igual se pasaron, gracias por todo. Oiga, cuénteme, ¿qué es lo que le parece toda esta iniciativa que traemos hoy día acá de útiles escolares? Oye, fantástico, porque la verdad es que las prioridades son materiales. Entonces, igual hay que comprar, obviamente, los útiles escolares para los niños, para los nietos, para los hijos,
y cuesta, pues, así que una gran bendición que ustedes nos hayan traído esa ayuda. Oye, sí, traímos una poquitita de ayuda acá también y traer un día de recreación para los niños y también ahí hasta sorpresita en un rato más. Muchas gracias, sí, de verdad. Para que vaya la filita y reciba también los últimos. Ya, muchas gracias. Oye, pero esto inevitable, también se hacen presente los Avengers. Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mí. Bueno, vimos a Thor acá que llega directamente desde la otra galaxia, nos viene a hacer unos juegos para los niños. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la actividad acá? ¿Qué actividad va a hacer? Vamos a hacer un juego. Pero queremos las mochilas, todos queremos ganar las mochilas. Yo voy a contar y los busco y ustedes tienen acá. Solamente acá en la plaza, ¿ya? Ya. Seré el zorro y ellos serán la liebre. Las liebres. Ya, tía, aprovecho. Ya. Queríamos agradecerle por la labor que hicieron con los completitos. Muchas gracias por una manito que nos dieron. También ahí teníamos los kits reservados para los que ustedes ayudaron. Cuéntenos un poquitito cómo los vinieron. Repartimos más de 100 completos, más de 100 útiles escolares acá en la villa, así que se agradece a las señoras que ayudaron y a todos los que han venido, y a los que han ayudado, que sigan ayudando, porque la ayuda siempre está todo el tiempo, así que gracias y vamos a seguir ayudando a toda la gente por acá. Oiga, ¿qué le parece toda esta actividad que se están haciendo acá en apoyo? De verdad se siente el apoyo de todos y agradeciendo por cada granito de arena, por ahí sumando, ayudando a las personas que lo necesitamos igual. ¿Cómo lo ha pasado? Bien. ¿Estás jugando ahí con el tío Thor o no? No. Muy feo, ¿me? ¿Para mí? Para ella, sí, que ya es más grande. Mi amorcito dulcecito, ¿cuál es tu nombre? Diana. Oye, cuéntame, ¿qué te ha parecido toda la actividad que se vivió hoy día acá en la plaza? Maravilloso. Sí, muy agradecida, la verdad. Así que maravilloso, muy entretenido para los niños. ¿Tienes niños, hijos? 4, así que por ahí andan revoloteando. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Adara. Alara. Adara. Atara. ¿Y tú, mi amor, cuál es tu nombre? Oribel. ¿Ah? Oribel. ¿Quieres un koyak? ¿Tiene koyak? ¿Quieres un koyak, mi amor? ¿Cómo te llamas? Antonella. ¿Cómo lo has pasado? Bien. Qué bueno, ¿entraste al colegio, no? Sí, ya entré. Bueno, ahí está mi amorcito dulcecito. Sí, mi amor, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo se llama? Janet Campillay. Estoy feliz con la actividad que te hacen y entregan a todos los niños. ¿Cómo la ha pasado el día de hoy? Bien, feliz. Me alegro mucho. Estoy contenta por todo lo que entregan. ¿Cómo la ha pasado el día de hoy? Bien, bien, divertido para los niños sobre todo. Gracias por acordarse de ellos más que todo. Hoy acá nos encontramos también con uno de los organizadores acá, ¿o no? Cuéntanos un poquito para que la gente te conozca, todo el hueveo. Hola, mi nombre es Eric Valladares, bueno, soy conocido como Jade Silver, son acá, soy vocera de Prevención Viña, hace ya más de 14, 15 años que estamos trabajando acá en Viña del Mar, en temática de protección de derechos humanos y a personas de la diversidad sexogenérica, ¿cierto? Y protección... El chocolatito, los niños son primero. Sí, pues. Y obviamente protección de las personas también viviendo con VIH. Y en ese sentido hemos trabajado en estos 15 años por integrar a nuestra comunidad LGBTIQ+, como agentes de cambio, ¿cierto? Y en ese sentido, nuestro enfoque social, bueno, y acá lo vemos reflejado, ¿cierto? En esta campaña que levantamos junto con Canal FEM y todos sus colaboradores, Mr. World Fire, ¿cierto? Y Calmada Mako Suchi también, así que todo eso se agradece, todas las votaciones, todas las personas que participaron se agradece y se ve hoy día la cara de los niños. Sí, mira, la gran mayoría está muy feliz, está muy contento y también agradecen todo lo que se ha hecho el día de hoy. Gracias, Miquel, y también se agradece a todos los seguidores de Canal FEM, así que sigan a Canal FEM, lo mejor. ¿Cómo estás, amor? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, hoy día también acá colaborando un poquitito, cuéntanos. Sí, una experiencia súper linda, la verdad que todos los niños están súper alegres, fue muy bonito estar acá, compartir con todos ustedes y bueno, el apoyo agradeciéndole siempre a Prevención Viña, a Canal FEM, por supuesto. Y nosotros de parte de la organización Firewall Chile. ¿Qué te parece hoy día toda esta actividad que se está viviendo acá? Mira, a mí me parece muy bonita esta labor social que estamos haciendo y bueno, yo encantado y feliz por haber participado acá con ustedes y hacer esta bonita labor social que se está haciendo ahorita hoy acá en Viña del Mar. Hoy día representando aquí también a mi país Venezuela y bueno, dejando acá Venezuela presente y que bueno, que todos podemos aportar un granito de arena acá y hacer esta linda labor que estamos haciendo hoy en día. Antes la vamos a entrevistar porque la encontramos la más entusiasta y todo. Oye, es que estoy muy emocionada con esto, más que nada por los niños. En este momento lo que son importantes son los niños, más que nada. Yo sé que, pucha, la han pasado re mal,
Y en ese sentido, apoyar a las niñeces, chiquillos, no sé, todo granito sirve, entonces vengan y eso, pues. ¿Eh? Oye, está feliz acá, ¿qué te parece el Thor que tenemos? Ay, guapísimo. Guapísimo el Thor. Está medio inflado, con sí. Con su martillo. Gracias a Tienda Samir también, que se puso con todo esto, kit ahí de lonchera y agüita. ¿Cuál es su nombre? Elisa, María Elisa. María Elisa, ¿qué le parece hoy día la actividad del día de hoy acá en la plaza junto a todos los niños? Sí, está bien, también está bonito acá, es muy amplio acá, muy bonito, muy... Bueno, hacen cosas bonitas ustedes. Así. Albertina, ¿qué te ha parecido hoy día la actividad acá y de todos los chicos? Buena, buena, porque así los niños disfrutan más y sobre todo que se les viven un poco más a los niños lo que pasó. Porque igual hay varios niños que vieron todo y la gracia es que disfruten harto y se les olvide lo que le pasó. Po. Claro, es la idea acá de traer un poquito de alegría y traer también una pequeña ayuda para que puedan continuar, que se viene para largo, ¿no? Sí, no, se viene para largo. Es largo esto, el proceso es muy largo. Incluso el colegio donde va mi hija se quemó y recién entran el miércoles. Ojalá Dios quiera que entren el miércoles para que puedan estudiar y que se lo olvide todo. Así lo ayudan los profesores, los especialistas y todo. ¿A qué le parece acá la actividad del día de hoy? Maravillosa. ¿Sí? Una porque por los niños y la otra es porque los útiles sirven de harto. Más para la gente afectada que se les quemó cuesta... Claro, en estos momentos se ha olvidado a lo mejor un poquito esa parte, pero... Tratamos, hicimos una campaña y día vinimos acá ya a darle término a con 100 kits escolares y puedan empezar el año escolar. Sí, pues claro, les sirve de harto yo para que se distraigan más que nada. ¿Tienes niño, hermanito? Tengo sobrino, hijo y hermano chiquitito. Ya, y hoy día andan todos aquí disfrutando un ratito. Disfrutando un ratito, sí. ¿Qué le parece la actividad el día de hoy? No, se agradece, chiquillo, muchas gracias, se agradece. ¿Sí? ¿Tienes hijos tú? Sí, tengo uno y dos hermanos chicos. Ya, maravilloso. Así que... ¿Y andan todos acá disfrutando? No, en este momento no te encuentran arriba. Ah, ya, pero tú viniste acá en representación, sí, de ellos. Sí, para buscar las cositas. Mira, ahí tiene dulcecito para que les lleve. No, llevo dos. Uno vacío, son tres. Ya, mi niña, muchas gracias. Muchas gracias. Que estés bien. ¿Comiste completo, no? Sí. ¿Sí? ¿Rico todo? Sí. ¿Sí? Sí. Dígale chao a los chiquillos. Chao. Estamos contentos, muy felices. Resultó la actividad, la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza y sobre todo si somos de la diversidad, demos el ejemplo para que la gente vea todas las cositas lindas que hicimos, corte de pelo gratis, reparto de útiles escolares, reparto de ustedes, los almuerzos se fueron, pero trajimos como 100 almuerzos, se fueron, pero así como nada. Y después, pero más que con los chiquillos de Maco que se pusieron, que gracias, se lo agradecemos a los chiquillos, siempre ellos apoyando a la diversidad. Y se fueron así lo completo. Ahí estamos completos. Aquí se está yendo el último, parece. El último a las 4 de la tarde almorzando. Pero no. Así que felices, gracias chiquillos por apoyarnos, unirnos. Se agradece también todo lo que hacen. Ustedes son una fundación que tiene harto tiempo y siempre están ahí con las ollas comunes también. Están ahí ayudando a las personas también que viven con VIH, educando, concientizando. Así que también muchas gracias para ustedes. No, bien, felices, felices, felices. Tenemos que seguir porque mucha gente dice que hay mucha gente, llegó mucho ayuda. Pero esto tiene que seguir, en abril tenemos que seguir, porque la gente nos pide que no los dejemos abandonados, que ya en abril la gente se va a Santiago, se va para otros lados y tenemos una mesa de ollas comunes de varias señoras y mujeres y todos vamos a ir remando para el mismo lado. Si falta apoyo en algún lado, vamos a ir a ayudar ahí. Así que estamos. Y agradecer a la Municipalidad de Viña, a la alcaldesa, es muy pro diversidad, muy ayuda ella. Si cuando pasa algo, nosotros por Instagram le golpeamos la esta y ella nos escucha. Eso es muy lindo. Así que todos unidos el día de hoy por una hermosa causa. Así que vamos a seguir nosotros por acá y ahí después al terminar la actividad nos vemos. Obvio, muchas gracias. Tevi Wilson, mira, aquí está el Tevi Wilson, escondido entre los niños, pasa piola. Tal cual, me andaba pidiendo dulce, me dieron la pura bolsita. Parece que te tomaste toda la bolsita. Oye, cuéntanos un poquito cómo has vivido todo lo que estamos viviendo el día de hoy acá. Oye, principalmente es fuerte llegar y ver cómo están las casas, cómo están los terrenos, cómo están los árboles. Cuando uno viene por la carretera se ve ya que está todo quemado, está todo negro. Es fuerte llegar y ver porque uno lo ve por la tele, entonces estando acá ya es distinto, pero también es rica la energía que tiene la gente, la que está acá,
lo agradecidos que son por simplemente traerle un poquito de alegría. Los niños tuvieron esta tarde de jugar, de correr, de recibir dulces, útiles escolares, y también aprovechar de agradecer a toda la gente que va a ver el video y a toda la gente que aportó para que esto se pudiera hacer. Nosotros no lo hubiésemos podido hacer solos, sino que un cúmulo de, también de transformistas que apoyaron, de la gente que donó. Y eso, como dijo Marcelo, la unión hace que vamos saliendo, la gente vaya saliendo a flote, estén contentos. Así que nada, es que si pueden tener la oportunidad de apoyar otras causas, independiente de que, quien la organice, háganlo. Si quieren venir ustedes, vivan el momento y van a ver que la energía de acá es totalmente distinta a como se ve en la tele. Se han entregado los completos que se prometieron, los almuerzos que trajo Prevención Viña, más de 100 kits escolares, también otros útiles, mochilas, regalitos que hizo Tienda Samir, loncheras que trajo con vasito para que también puedan llevar sus colaciones, todo, y harto dulce, harto globo, harto sorpresa. Oye, el día de hoy, como dices tú, también aprovechar de agradecer, que escuché que lo nombraron ahí, a los chiquillos, a los macos que donaron todo lo que eran las bebidas, los completos. Agradecer a Tienda Samir, agradecer, bueno, a todos los que, cada uno sabe quién aportó, quién ayudó, de, independientemente de la forma, si sea, sea con dinero o con algún regalo, se agradece. Y esta es la, bueno, la prueba de que vinimos, compramos las cosas, se hicieron los kits y se entregaron más de 100 kits, así que felices. Oye, muchas gracias, y así nos despedimos acá de la Quinta Región en una nota distinta, una nota totalmente solidaria, y estamos por supuesto dispuestos para todos ustedes y acá dando un granito de arena gracias a la campaña Todos Arriba Viña. Arriba, con Dios de tu lado, no hay por qué dudar.